Hola, hola, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, vamos a ver, pues, buenas tardes, bienvenidos a todos. Vamos a comenzar con nuestra última sesión. Vamos a ver si se van agregando los demás. Perdón, les acabo de pasar ahí el archivo en el grupo de WhatsApp para que lo puedan abrir. Este es el tema que vamos a tratar este día, que es ya nuestro último tema en cuanto a lo que son gráficas, todos los gráficos básicos. Vamos a trabajar alguno de ellos, vamos a ver hasta dónde logramos llegar. Así es que vamos, me voy a pasar ya el archivo que ya ustedes también ahí se los mandé para que lo puedan descargar y lo puedan abrir. Es este. Esta es la primera hoja que van a encontrar de ese archivo. Son seis hojas las que aparecen ahí. ¿Estamos? Si ¿Sí lo tienen ya? Bueno, comencemos entonces, pues. Ahí tenemos la primera que estamos en la hoja 1. Vamos a ver que son, estas tres hojas son iguales, son similares las tres. Vamos a sacar tres gráficos acá. Primero, los gráficos son una representación de datos que nosotros ponemos y queremos tener a partir ya como del 2010, bueno, creo que del 2013, del 12 y 2013 para acá. Ya las opciones son mayores, ya no es como el 2010. El 2010 para los gráficos era algo bien básico, no había mucho para poder hacer. Pero el 2013 para acá
ya hay muchas cosas que se pueden hacer. De hecho, el 2016, 2019 ya tiene una serie de opciones para poderlos trabajar. Si alguien trabajó antes en los gráficos, en las versiones anteriores, se acordarán que no había mayor cosa que se podía hacer. Hoy sí hay una serie de cosas, de opciones que se tiene para poder crear gráficos. Y eso nos permite a nosotros poder trabajar también de una forma más dinámica en la creación de gráficos. Vamos a irnos por los más sencillos, por los más básicos. Comencemos acá, por ejemplo, este que tenemos mes, y hay ingresos y egresos. Para los gráficos no necesitamos nosotros tener acá ningún formato. No lo necesitamos. Ahí podemos o no podemos tener los formatos. Lo que nos interesa, por lo menos estoy hablando de colores y todo eso, ¿verdad? Lo que nos interesa es tener acá los datos, que son los que vamos a trabajar y es lo que queremos representar. Entonces, vamos a irnos primero por la representación de un gráfico diferente para cada uno. Vamos a comenzar ahorita generando un gráfico para los ingresos nada más. Entonces, vamos a tomar todos estos datos. Vamos a seleccionar los datos desde mes, ingresos hasta la última, hasta junio, y ahí tienen los valores. No necesitamos aquí apoyarnos de ninguna otra tecla más que darle la selección. Ah, una cosa también, a veces, no sé si a alguno de ustedes les ha sucedido, cuando hacen una selección como esa de los datos que vamos a trabajar, algunos piensan de que no se está seleccionando el mes, ¿no? Eso siempre queda, como cualquier otra selección que hagan de celdas, la primer celda no se va a seleccionar, va a aparecer blanca como que no estuviera seleccionada. Pero una vez tenemos esto, no hay problema. Nos vamos a ir a la pestaña insertar, porque en la pestaña insertar es donde está el grupo de gráficos, que de hecho aquí también van a ustedes a trabajarlo allá cuando estén trabajando o están viendo, o para los que ya más o menos han trabajado en esto, sabrán que desde acá podemos también trabajar los gráficos dinámicos. Eso lo verían ustedes, bueno, en teoría lo iban a ver en el intermedio, pero no sé ahorita cómo van las cosas para el otro año. Vamos a poner acá solamente la selección de todos esos valores. Y nos vamos a la pestaña insertar. Tenemos el grupo de gráficos. Y aquí en gráficos nos vamos a ir a esta opción. Yo no sé, ahí dependiendo de la versión que tengan ustedes, miren cómo les aparece. Busquen las opciones de línea, los gráficos de línea, porque tenemos diferentes tipos de gráficos. Está este que es el de columna, columna 2D, 3D, barra 2D, 3D. Pero vamos a poner esta, el de líneas, 2D. Perdón. Posiblemente le aparezcan, posiblemente no le aparezcan, ahí depende de la versión, ¿verdad? Entonces, vamos a utilizar las líneas 2D y para que nos quede igual, vamos a ir a seleccionar línea 2D, pero con marcadores, esta que está acá, la penúltima. Y debería de aparecerles así. Si ustedes se fijan, aquí tenemos la selección, ¿ve? Ya automáticamente me aplica la selección de los datos que estoy trabajando para ese gráfico. Y el gráfico ya lo tengo acá. Vamos a explorar el gráfico y ver también las cosas y las características y los cuidados que hay que tener cuando se trabaja un gráfico. En primer lugar, ya esto ya está tomado acá. Estos son los datos origen para poder crear este gráfico. Si nosotros queremos acá, por ejemplo, ver, bueno, primero veamos que hay dos pestañas que, perdón, que son propias del gráfico. Si ustedes se posicionan fuera del gráfico, desaparecen estas pestañas. Nos posicionamos y seleccionamos todo el área del gráfico, aparecen dos pestañas. Una que es diseño de gráfico y otro que es formato, ¿eh? Esto que está acá en la parte superior y están siempre a la derecha. Son las dos pestañas que se agregan o aparecen cuando tenemos los gráficos que los vamos a trabajar. Ok, teniendo esto, veamos ahora. Vamos a ver cuáles son los cuidados que hay que tener cuando trabajamos con los gráficos. Primero, si queremos mover el gráfico por defecto, ya esto le va a aparecer así, todo esto así. Si queremos moverlo, entonces vamos a seleccionar el área o el borde del gráfico. O sea, ¿se acuerdan cuando en algún momento dijimos, váyanse a una celda, váyanse a la orilla o al borde de la celda? Es todo esto que está acá, el borde de todo. Igual va a ser con el gráfico. Cuando decimos borde del gráfico, le damos clic ahí y no vamos a tomar ninguno de estos puntos,
ninguno de esos puntos, ni las esquinas, ni los puntos centrales, ni vertical ni horizontal. Vamos a trabajar en esta línea que está acá, en este espacio que está fuera de los puntos. Para moverlo, entonces, venimos, nos posicionamos, clic sostenido, perdón, y movemos el gráfico. Y lo movemos a donde nosotros queramos. Voy a poner más acá. Y si quiero cambiarle de tamaño, entonces no hagan lo que la mayoría de usuarios hacen. Cuando quieren hacerlo más grande, por ejemplo, primero empiezan a hacer esto. Después le dan esto. Y luego le dan más acá y después le dan más acá. Entonces, ¿qué es lo que pasa ahí? Va perdiendo la proporción del mismo, del gráfico como tal. Esto es como algo similar cuando están trabajando con las formas, cuando están trabajando con las imágenes, es algo similar. Solo que en las formas sí se da ese problema. En las imágenes no se da, pero en la forma sí. ¿Cuál es la forma para poder darle el tamaño diferente? Posicionándonos en el gráfico, en la selección del gráfico, en toda el área del gráfico, y nos vamos en esquina. Aquí en la esquina, puede ser en la esquina inferior derecha, en la esquina inferior izquierda, cualquiera de esas. Pero se van a auxiliar con el Shift, Shift sostenido, y entonces aquí ustedes ya pueden cambiar el tamaño de la imagen y no va a cambiar, no se va a distorsionar ¿cómo se llama? La forma como tal de toda la imagen, porque mantiene la proporción, ¿ves? Una vez que tenga el Shift sostenido, usted puede hacer eso. Pero si usted viene acá con el clic y solamente sin el Shift, ve, usted puede mover tanto para arriba, para abajo, para izquierda, para la derecha. Entonces, ahí va a cambiar. Eso si usted se quiere mantener ahí la misma proporción de la imagen. Y tal vez se da más cuando ustedes trabajen con un ¿cómo se llama? Gráfico pastel o anillo. Entonces, ahí se va a notar mucho más. Aquí quizás no mucho se ve eso, pero cuando trabajen con un tipo de esos gráficos, sí, lo va a notar. Ok. La otra. No olviden, para mover el gráfico, no le vayan a dar clic aquí adentro. También van a verlo, algunos gráficos que les va a distorsionar. Entonces, algunos lo que hacen es que se van adentro y de aquí empiezan a mover, ¿ve? Entonces, van a dañar el gráfico. Si usted ya empezó a trabajar todo, ya lo tiene formateado, ya le puso todo lo que quiere y quiere moverlo y se va aquí, va a tener problemas. Tiene que hacerlo siempre del borde de acá. Clic sostenido y usted lo mueve para donde quiera. Y para el tamaño, ya les dije, perdón, Shift sostenido ahora para el tamaño de del gráfico y ya después lo pueden abrir, lo pueden cerrar. Eso es en cuanto a mover y darle tamaño al gráfico. Ok. Vamos a ver qué más tiene esto. Como solo tenemos nada más los ingresos acá, vean que aparece en la parte de la izquierda los valores que van desde 10.000 hasta 60.000, que es lo que trata de cubrir con los datos que se tienen acá para los ingresos. En la parte inferior tenemos los meses, que son las leyendas que van de enero hasta junio. Es esto que está seleccionado acá. Y como tema, como título, tiene ingresos, que es lo que hemos puesto acá. Okay. Ahora vean que todo lo gráfico va a presentar estos tres iconos acá. El primero, que son los elementos del gráfico. El segundo, que son para colores o para cambiarles el formato, no formato, sino que colores. Ahí la combinación de colores y estilo. Y el último, que es para filtro. Y acá, ya de alguna manera, creo que lo había mencionado, y aquí ustedes. Siempre en todos los demás, cuando en algún momento tomen otros cursos de aquí en adelante de Excel, van a ver que los filtros aparecen por todos lados. Cualquier cosa que haga, siempre hay filtros. Y los gráficos no es una excepción. Entonces, empecemos a ver. Nos voy a ir primero por por el de los estilos y el color. Estos son estilos ya predeterminados que traen. Va a variar dependiendo de la versión que cada uno de ustedes tenga. ¿A dónde más podemos encontrar eso? Siempre que tengamos seleccionado el gráfico, aquí en diseño. En diseño de gráfico, en esa pestaña, van a ver un grupo que dice estilos de diseño, que es similar a lo que tenemos acá. Y luego tenemos color. Aquí también usted puede cambiar color. Si no le gusta este, puede personalizar. En el caso de los estilos, ya aparecen estos que están acá.
Si usted ve que alguno de esos le parece, entonces solo le da clic y ya lo selecciona y ya lo aplica. Podemos hacer cambios sobre este, sí, podemos hacer igual, seleccionamos primero y nos podemos ir, por ejemplo, acá a formato. Y en formato, ya esto ya más o menos lo conocemos. El estilo de forma y tenemos aquí también para el texto. Los textos también podemos cambiar el formato, color y forma y todo eso. Ve, aquí podemos decirle, yo quiero el color que quiero para este gráfico es el texto es este ingreso. Y ahí tengo todo lo demás y puedo ir cambiando lo que sea. Si yo vengo y le doy clic acá al gráfico como tal, que es la línea, la barra esa con los marcadores, también yo puedo acá venir y decirle que yo quiero que me cambie ese relleno. Yo le puedo decir que quiero un color diferente al que yo tengo ahí. Yo puedo cambiar esto. Y eso es el fondo. Ve, miren la selección que acabo de hacer. Todo depende de cómo se seleccione. Si yo le doy clic afuera, que es toda el área del gráfico, entonces yo aquí cambio, perdón, todo el relleno que tengo de acá, de toda el gráfico este. Son cosas de las que se pueden personalizar. Vale. Eso es como la parte de color y todo eso. Vamos a ver, en el caso de los filtros, cuando le dan filtros, aquí me aparece la serie y me aparecen las categorías que están en la parte inferior. Si ustedes solo se van posicionando y no necesitan acá ir dando clic, con solo que se posicionen en cada uno de estos, en este caso son los meses, las categorías, le va diciendo cómo quedaría. Usted quiere seleccionar solo, por ejemplo, un trimestre, enero, febrero, marzo. Seleccionamos y le damos a aplicar para que se vea, porque si no, no se va a ver, porque nada más aquí, cuando estamos haciendo esto, es un preview nada más de cómo se vería. Ya queremos que todo aparezca, entonces volvemos nuevamente aquí a darle seleccionar todo y ya aparece todos los datos ahí. Hay que darle a aplicar cada vez que se hace un cambio y hoy nos vuelve a aparecer ya el gráfico que teníamos al principio. Entonces ahí vamos viendo dos opciones, una que es el de los colores y los estilos y otro que es los filtros. Claro, aquí si tuviéramos mucho más datos, entonces ya nos serviría mejor aplicar los filtros para todo esto. Por último, vámonos a los elementos del gráfico. Según el gráfico que usted utilice, así va a ser los elementos que le van a aparecer. En este caso tenemos ejes, títulos de eje, título del gráfico y todo lo demás. Y aquí usted puede decirle, por ejemplo, quiero ver exactamente el dato, así que aquí, como los ingresos que tenemos ahí, porque aquí no aparece, aquí solo lo tenemos como los meses y tenemos acá los valores estos que van de 10.000 en 10.000, pero queremos ver exactamente los datos que son. Entonces, vamos a buscar acá dónde está y podemos decirle que están, en el caso de las etiquetas de datos, solo se posiciona ahí y ya les aparece. Y acá a la derecha van a tener otras opciones para poder aplicar las etiquetas de datos y ahí tienen otras opciones que le va diciendo y le va mostrando, no sin darle clic, solo se va posicionando y le va mostrando cuáles son las que tiene. El problema de este gráfico, así como lo tengo en este momento, es que me quedan una encima de otra. Pero tenemos otra opción, por ejemplo, que puede ser tabla de datos. En las tablas de datos, sí, ahí podemos ver y aplicar este porque aquí no me pone acá, me traslapa con toda la información que tenemos. Una vez tenemos entonces, podemos hacerlo aquí un poquito más grande, vamos a ver, y ahí sí ya se puede ver mejor. Y entonces con esto ya estamos exactamente poniendo y mostrando la cantidad que corresponde a cada uno de los ingresos que tenemos acá. Aquí tenemos todo esto, lo que es la leyenda, que es en cuanto a los meses, y aquí tenemos las cantidades. Esas son como lo principal de estas opciones que tenemos. El primero que es elementos de gráfico, el segundo que es estilo y colores, y por último que son los filtros. ¿Ok? Vale. Ese es el primero. No sé si ya lo hicieron, si no, me avisan. Me voy a ir al segundo. Nos vamos al segundo. Son las mismas cantidades. Vean que son las mismas cantidades, porque al final vamos a hacer un igual. A este le vamos a aplicar un gráfico, pero solamente a los egresos. Entonces vamos a seleccionar los meses y vamos a seleccionar los egresos.
esos dos campos. Insertar, vamos al mismo gráfico, el mismo tipo de gráfico. Le damos gráfico de línea con marcadores, está acá y ahí está, ya lo tenemos. Vea, ya tenemos el primero que está acá de solo ingresos y ahora vamos a hacer este, el de egresos. Vamos a mover acá esto para que nos quede más o menos similar al anterior. Shift sostenido, lo voy a hacer más pequeño. Más o menos por ahí estaba, ¿verdad? El otro. Ah, está más abajo todavía. Quiero ver si en esta fila es. Una más. Ok, ahí tenemos. Ahí están los egresos. Ahora vámonos de la otra manera para personalizarlo. Vamos a seleccionar el gráfico. Nos vamos a ir a, ¿cómo se llama? A la pestaña de formato y aquí vamos a personalizarlo. Pero aquí ya lo vamos a poder saborizar según nosotros lo queramos. Entonces, vamos a ver, le vamos a dar relleno, busquemos un relleno que nosotros queramos poner. Vamos a poner, por ejemplo, este relleno. O este. Uno que contraste ahí. Ahí está, podría ser eso. Lo único que no me está contrastando son con los. Con los valores estos. Entonces podemos seleccionarlo y decirle este que queremos cambiarle y queremos ponerle un color blanco para que se vea. Igual los egresos lo podemos hacer desde la pestaña formato o bien desde la pestaña inicio que normalmente nosotros hemos utilizado siempre. Podemos poner eso. Me falta este otro también. También lo podemos cambiar desde acá y poner. ¿Ve? Ya ahí estamos personalizando. Entonces dice, bueno, pero no se ve todavía bien la línea. Entonces seleccionamos la línea y acá nos vamos a formato y aquí le podemos decir qué color es el que queremos que se apliquen. Primero vean que son los puntos esos. Le podemos aplicar a ese. Y ahí ya tenemos hecho un personalizado esto. Van a ver la diferencia después cuando trabajemos con el otro tipo de gráfico. Y de ahí lo demás podemos dejarlo así o podemos ponerle en, ir a trabajar en los elementos del gráfico. Venirnos acá, decirle, bueno, quiero también una tabla de datos o quiero las etiquetas de datos de otra manera. Vamos a ver si ponemos las etiquetas de datos. Aquí podría ser, mire, como lo hicimos más grande, entonces aquí nos funciona. Voy a dejar este. Y lo único que sí, vamos a cambiar el color porque ese color no se ve, perdón, es para la letra y ahí sí es el. Ok, y ahí tenemos. ¿Ve? Todo esto que usted tiene acá lo puede cambiar. Usted solo dice qué es lo que quiere cambiar y ahí se va cambiando todo. Vale, ya tenemos el segundo gráfico. Vámonos con el tercero. En el tercero vamos a seleccionar aquí todo el cuadro, todos los datos que tenemos. Entonces vamos desde acá, mes, ingresos y egresos. Le vamos a dar insertar la misma forma que hemos aplicado, el mismo gráfico, este. Línea con marcadores. Y mire ahora cómo me aparece. ¿Ven? Mire cómo me lo cambió. Aquí está el primero, segundo, ingresos, egresos, y este que es ya el cuadro completo, tanto de ingresos como egresos. Y si ustedes se fijan, vean la línea que tiene acá con la que tiene acá. Es similar. La que tiene acá de los egresos es similar aquí a la que tenemos con egresos. Entonces, acá en el caso de la parte inferior de las leyendas ya nos aparecen las líneas que son los ingresos que nos indica cuáles son ingresos, egresos, los meses también y ya después lo demás ya es cuestión que usted venga y diga, bueno, quiero un estilo este, por ejemplo, le aplica este estilo. Si no le gusta este, ya usted lo puede trabajar. Es más, puede tomar ese como base y después trabajarlo como usted quiera. Ven, no necesitamos hacer tanto. O sea, solo necesitamos tener los puros datos ahí, los aplicamos, los seleccionamos de acuerdo a lo que se quiere tener. En este solo fueron los ingresos. Posiciónense sobre el gráfico y automáticamente le va a aparecer la selección de datos que ustedes tenían. Nos posicionamos sobre el otro, lo mismo también, ahí están. Y todo lo que aparece acá, usted lo puede trabajar desde los elementos del gráfico. Y ahí usted le va cambiando o los va moviendo. Eso es. Solamente acá utilizando este, el mismo gráfico, mejor dicho, la misma tabla de datos para todos y el mismo tipo de gráfico. Vamos a ver ahora cómo se utilizan los otros gráficos o qué cambios se tienen al aplicar otro gráfico. Pero antes de eso, quiero saber si estamos bien hasta acá o hay alguna consulta con esto.
Vale, estamos bien entonces. Vámonos al siguiente. Aquí vamos a cambiar un poquito. Vean que los datos que tenemos acá son como más, un poquito más extensos. Aquí solo tenemos eso. Aquí tenemos un canal y una audiencia también. No tiene ningún tipo de formato y así lo puedo trabajar. Ok, entonces aquí vamos a seleccionar esas dos columnas nada más que tenemos de datos. Luego nos vamos a ir acá a insertar. Le vamos a dar ahora. Vamos a cambiar el gráfico y vamos a utilizar este. Los gráficos circulares. Tenemos gráfico 2D, tenemos gráfico 3D y tenemos anillo. Vamos a utilizar ahorita el gráfico circular, el 3D, tipo pastel. Podemos utilizar este o este. Utilicemos este, el 3D. Solo lo voy a mover, no voy a cambiar ahorita el tamaño, lo voy a dejar así como está. Aquí me parece el gráfico así sencillo, el gráfico de pastel sencillo. Vemos ahí que tenemos en las leyendas, que son los canales, y en el título tenemos un porcentaje de audiencia. Ok, pero no tenemos los datos como tal. No se ven ese porcentaje de audiencia, que de hecho estos no son valores de contabilidad, sino que tienen que ser un de porcentaje. Lo voy a quitar aquí, general, lo voy a dejar, ¿sí? Estos solo los cambio para no tener ahí problemas y que nos equivoquemos. Un porcentaje de audiencia. Ahora vamos a ver, cambiemos un poquito y empecemos a dar a este un toque diferente. Veamos dentro de los diseños de gráfico que hay. Estos son los estilos que ya tienen, que ya vienen, ¿ven? ¿Ven? Estos ya vienen hasta biselado, ¿no? Que también lo puede usted trabajar si así lo quiere. Este, el otro tiene sombra, están todos. Aquí me parece diferente. Vamos a ver alguno de estos que quieran. Ahí está otro, así ve que donde este sí ya tienen los porcentajes como tal. Vamos a ver. Este dejemos. Este es lo que había puesto, nada más es sombra, pero tiene el mismo fondo. ¿Ah? Podemos aplicar sobre ese nuestro formato y vamos a cambiar aquí el relleno y le vamos a decir que queremos un relleno como, vamos a ver cuál le ponemos. Si le ponemos un relleno así fuerte como este, aquí tendríamos que cambiarle a este el color, ¿verdad? Entonces seleccionamos este y nos vamos a la letra. Acuérdense que son diferentes. Este de acá es el estilo de forma para que podamos trabajar los estilos. Y este que está acá es para la letra como tal. O sea, son dos cosas diferentes. Aquí cuando vean la letra es porque es para la fuente y la otra que es para los estilos. Este tampoco no se ve bien. Vean, esta es otra cosa. Cuando ustedes vienen, solo le dan un clic, seleccionan y ya eso es suficiente. Él se selecciona todo. Ya solo aplicamos el color y se lo aplica todo. No tiene que estar ahí uno por uno haciendo eso. A este todavía le hace falta los datos. No lo hemos visto ahí, no nos aparece. Entonces, lo que vamos a hacer es seleccionamos el área del gráfico, nos aparecen los elementos del gráfico y le damos acá. Miren cómo cambia. Miren los elementos del gráfico que aparecen en este, solo son tres. Si regresamos al anterior y nos vamos a los elementos del gráfico, lo que les decía, me cambian. Aquí están todos estos elementos del gráfico, pero por el tipo de gráfico que estamos utilizando. En el caso de este, nos aparecen nada más tres elementos. Título del gráfico, que ahí está, la leyenda que tenemos aquí en la parte inferior, y las etiquetas del dato que no están posicionadas, no están puestas. Igual, solo me posiciono sobre sin darle clic. Quiero ver qué otras opciones tengo. Le doy aquí a la flechita y ahí tengo. Centro, ahí está centrado los datos en cada una de las porciones del pastel. Extremo interno, extremo externo, ahí no se alcanza de ver, no se ven por el color. Ajuste perfecto y tenemos otra que es llamada de datos. Esa nos puede servir, el de llamada de datos, ¿sí? Entonces, al tener eso ahí, ya podemos ver. Esto nos puede servir. Ahora, podemos cambiarlo o moverlo porque posiblemente no se ve bien o se ve, perdón, todo ahí agrupado, sí. Cuando nosotros le damos clic a uno de estos datos, de los elementos donde están las etiquetas, se van a seleccionar todo. Va, otra vez, le doy clic afuera
Selecciono cualquiera de estas y se seleccionan todos. Todos estos puntitos celestes que se ven significa que están seleccionados esto. Lo que implica que si yo me voy al formato y vengo relleno de forma, le voy a aplicar el que yo le ponga acá, ese es el que le voy a aplicar a todos. A todos se van a ir así, porque así los estoy seleccionando. Ok, si yo después quiero seleccionar uno por uno, entonces vengo. Y también no me voy a ir a los puntos, sino que en este caso solamente hay puntos en las esquinas. Me voy a ir acá entre los dos puntos. Cuando le doy clic, ahí ya me aparecen los otros puntos que son los puntos medios. Debo de tener cuidado y posicionarme justo acá, entre la línea que hay entre los puntos. Clic sostenido y ya puedo mover esto. Lo mismo hago con esto. Me voy acá, clic sostenido y muevo. Y ahí usted ya lo puede ir poniendo de acuerdo a cómo quiera que aparezca o a dónde quiere que aparezca. ¿Ve? Así para cada uno de estos. Sí, lo va moviendo. Usted quiere poner alguna otra información, ahí lo puede hacer y solo va moviendo estos rótulos de los datos que están ahí. En el caso de que queremos utilizar o queremos, por ejemplo, seleccionar el pastel como tal, el gráfico como tal, nos venimos y le damos un clic. Un clic y me selecciona todo el pastel. Ahí me ha seleccionado todo el pastel. Si yo me voy a formato o diseño de gráfico, yo me puedo ir aquí a cambiar colores y elegir esto de acá. Como yo acabo de seleccionar todo, todo, todo el gráfico, entonces aquí me va a seleccionar así como lo tengo. Miren, en este caso que es una. Son como degradados de colores, porque solo un color tiene, pues dice monocromático. Este sí tiene diferentes colores, ¿ve? Que yo lo puedo ir aplicando. Pero esto se los aplico cuando yo selecciono todo el gráfico como tal. Ahora, yo quiero personalizar nada más una porción del pastel. De hecho, quiero yo sacar una porción del pastel. Entonces vengo, le doy clic, le doy otro clic y arrastro un poquito. Y yo ahí ya separé una porción del pastel nada más. Quiero separar otra porción y hago esto. ¿Ven? Ahora, si yo quiero separar toda la porción del pastel, tendría que venir y decirle acá esto, seleccionar y hacer para afuera. Un poquito, porque si no se le va a distorsionar todo. Y ahí ya separo todas las porciones del pastel quedan separadas. ¿Ven? Un clic, otro clic y muevo. Solo una porción del pastel. Vengo acá, clic, hago para afuera y ahí se van todos. Entonces yo ahí sí ya estoy tomando siempre todo. Siempre con un clic, lo primero que va a hacer es seleccionar todo. Ok. Quiero personalizar esta porción del pastel nada más. Entonces le doy otro clic y aquí yo ya puedo ver que tengo seleccionada nada más esta porción del pastel, que es lo que estoy viendo acá. Quiero ver qué otras opciones tenemos para esto. Bueno, ya vi que tenemos aquí en el formato, el diseño de gráfico, pero quiero ver algo más de eso. Le voy a dar acá doble clic y nos va a aparecer estas opciones de formato de punto, lo que tenemos ahí, formato de punto. Y en el formato de punto tenemos este, que es el botecito de relleno, tanto para relleno como borde. Tenemos la otra donde te aparecen las opciones de sombra, iluminado. Esto es para personalizar todo el gráfico. Y luego tenemos las otras que son las opciones de serie, que también se puede trabajar. Ya vamos a hacer un ejemplo con eso. Entonces me voy a quedar ahorita aquí en este de relleno, que es donde aparece el botecito de pintura. Como yo tengo seleccionada esta parte del pastel, o sea, solo esa porción tengo seleccionada. Le voy a dar clic a relleno, porque es el que me interesa cambiar ahorita y le voy a decir, no me gusta ese color que tiene. Entonces le voy a decir que quiero un relleno sólido y me va a poner un color por defecto. Pero aquí abajo yo le digo que quiero cambiar ese color y le voy a decir, yo quiero que me ponga este color que está acá. Bien, y ya me lo cambió. O le puedo decir que quiero un relleno con degradado. Entonces aquí me aparecen las opciones ya del degradado tipo. Los degradados que ya están preestablecidos, cualquiera de esos, podemos mostrar uno de esos que ya están preestablecidos, o usted arma su propio. Aquí venimos, podemos cambiar el color, solo seleccionamos ahí la paleta de colores y ahí venimos a cambiar.
Le podemos decir aquí que queremos un vértice menos o más fuerte. Y aquí usted solo lo va cambiando, dependiendo del degradado que usted quiera dar. La posición, la transparencia, todo eso lo hace desde acá. Eso es cuando usted selecciona nada más una porción del pastel. Pero dice usted, bueno, no me gusta un color sólido. Quiero uno con trama. Aquí están también las tramas que puede ponerle, que ya es la que viene preestablecida. Pero si todavía así no quiere lo que tiene, entonces podemos buscar uno con imagen. Imagen o textura. Las texturas, ahí están. ¿Ve? Están todas estas texturas que le puede poner. ¿Ve? Cualquiera de esas. Y si no, le puede poner una imagen. Eso nos vamos a insertar y nos da las opciones de archivo, imágenes de archivo o imágenes en línea. Voy a buscar imágenes en línea y me va a aparecer esto. Y aquí solo buscamos. Vamos a ver, vamos a poner este el primero, el de avión. Y ahí tengo todas esas opciones para poder seleccionar alguno de ellos. Vamos a hacer, seleccionar este, le damos insertar. Y ahí está, ya lo insertó. Ya me quedó esa imagen. Quiero cambiarle o quiero ponerle una imagen en la otra porción, hacemos lo mismo. Un clic, después otro clic a la porción, botecito de pintura, relleno con imagen, me va a aplicar la misma imagen que yo puse. La última que yo coloco es el que me va a poner. Entonces me voy a insertar nuevamente imágenes en línea. Vamos a cambiar, le voy a poner playa, vamos a ver qué sale de playa. Vamos a seleccionar este. Le doy insertar y ahí está. Y así lo puedo ir haciendo a cada uno. Si yo le pusiera la imagen también al otro, lo mismo va a hacer, me va a tirar la imagen. La última imagen que yo selecciono, esa es la que va a colocar. ¿Sí? Y así es como va personalizando en este caso el gráfico de pastel, que es el gráfico circular 3D. ¿Hay preguntas hasta acá? Ok. Vamos al siguiente. Este también está aquí, no tiene mucho datos, ¿ves? Solo seleccionar, insertar y nos vamos a ir. Cambiemos ahora el gráfico. Pongámosle uno que sea, puede ser de columna 2D o barra 2D o 3D o columna 3D y lo que quieran, ¿ves? Podemos poner, vamos a ver, una de estas. Pongamos este, como son pocos datos los que hay ahí. Le damos clic y ahí tenemos. Igual, movemos, ya sabemos cómo moverlo, cómo arrastrarlo desde la orillita de todo lo que es el área del gráfico para hacerlo más grande con shift sostenido desde la esquinita para que mantenga la proporción. Otra vez, la parte de todo lo que son los estilos de gráfico, vean que casi todo se parece. No hay mucha diferencia ahí, ¿eh? Pero puede usted tomar como base una y aquí después hacer los cambios. Vean, siempre acuérdense, cuando nosotros seleccionamos en este caso, una de las barras que tenemos ahí, me las va a seleccionar todas. Con un clic que le demos, me las selecciona todas. Si yo cambio aquí, si quiero cambiar color, siempre se va a ir para todas, ¿ves? Porque es lo que estamos. Aquí es el conjunto de colores que tenemos. Ahora, usted quiere hacerlo individual, entonces va a tener que darle un clic, otro clic. Y lo que ya habíamos hecho anteriormente. O nos vamos desde el formato de punto a aplicarlo, o nos vamos a formato y aquí le decimos relleno de forma. Y empezamos a aplicar este acá, este lo quiero de otro color. Una vez le damos clic a uno de las barras que tenemos ahí, ya no necesitamos estar dándole otra vez otro clic, sino que ya automáticamente puedo ir seleccionando solo uno. ¿Ve? Y usted aplica ahí el color que quiera. Y ahí lo va personalizando. Y eso todo como lo puede ser. El fondo también lo puede cambiar, como ya vimos. Solo que este es el gráfico de barras 3D. El de columnas 3D. El de barras es el otro que va de forma horizontal. Ya tenemos algo. Y este, ¿cómo se llama el título? Igual lo podemos cambiar o le podemos decir, bueno, no quiero que me aparezca.
Nos vamos a los elementos del gráfico, le decimos el título del gráfico, le quitamos el chequecito y ya desaparece. Si no, se lo ponemos y ahí también tenemos las otras opciones, encima del gráfico, superpuesto centrado, y ahí ya hay otras opciones para ver dónde queremos poner, dónde queremos posicionar. Y ya nos aparece el formato de título para poder trabajar. Para el caso de este gráfico, miren que ya automáticamente me puso acá los porcentajes que tenemos ahí. Para cada uno de ellos, que son los que me muestran esta tabla. Vale, ya sacamos ahí uno, dos tipos de gráficos, ¿verdad? No, tres. El primero, que es el de líneas con marcadores, que lo mismo aplicamos para los tres. El otro, que fue el de gráfico 3D circular. Y este último que estamos poniendo, que es el de columnas 3D. Aquí podemos hacer otro también. Aquí hay para hacer tres. Producto 1, columna 3D. Producto 2, barra 3D y ventas totales del pastel. Solo que aquí hay que hacer la fórmula, hay que trabajar la fórmula para poder hacer eso. Pero eso no es cuestión, no es cosa del otro mundo, ¿verdad? Nos posicionamos, hacemos un autosuma y ahí tenemos. Después solo seleccionamos esto y ya tenemos copiado todo. Ya con eso podemos empezar a trabajar y aplicarlo aquí mismo todos los gráficos. Primero, dice que con el producto 1. Bueno, entonces vamos a seleccionar esto, insertar, columna 3D. Bueno, hay que ir a buscar acá, columnas 3D. Podemos poner esta. Vamos a hacer más pequeña y lo vamos a mover aquí. Vale, ahí tenemos el primero. Le voy a poner solamente el contorno, para que se note ahí cuál es el que vamos poniendo. Vale, ahí está el del producto 1, que son las ventas, y aquí podemos ponerle ventas, ventas, producto 1. Ya lo tenemos ahí. Sencillo. Siguiente, producto 2, barra 3D. Vamos a seleccionar el producto 2. Insertar, vamos a buscar las barras 3D, aquí están. Primero, ¿cuál ponemos? Esto. Vamos a mover para acá, acuérdense dónde tenemos que tomarlo para poder moverlo y dónde para poder hacerlo más pequeño. Vamos a poner aquí también, el formato, este que ya teníamos el color, solo voy a el grosor que sea más grueso. Ahí tengo. Ahí no he personalizado. Ahí no he personalizado para nada. Ahí tengo los puros datos como están. Y el último que nos pide es el del total, ¿verdad? Ya todos. Entonces aquí sí seleccionamos. Ah, no, solo las ventas totales, ¿verdad? Entonces aquí esto y esto. Insertamos. Gráfico pastel, me dice acá. Ahí tenemos. Lo más pequeño. Miren, eso es lo que pasa, ¿verdad? Cuando les digo de que si uno le da clic en el lugar que no es. Tiene que ser acá, de un lado donde no tengamos problemas. Y también a este lo único que falta es ponerle la información, que se pueda ver la información. Eso lo buscamos desde elementos del gráfico, las etiquetas, que son las que hacen falta. Ahí podemos dejar eso. Esto de datos. Y ahí están los tres gráficos. Mismo cuadro que hemos utilizado para todo. Voy a sacar esto. Ahí está. El mismo cuadro que tenemos acá es el que hemos utilizado para los tres gráficos que están posicionados ahí. No siempre el mismo gráfico le va a servir para todos los datos que tiene. Ese sí debe tener claro. Depende de la información que tenga, así va a ser el gráfico que va usted a necesitar para poder mostrar los datos de forma gráfica. Y hay un montón de cosas que puede hacer con esto también. Vale, no sé si se quedaron o van bien hasta acá.
Bueno, vamos a hacer un último gráfico, pues ya que tenemos tiempo. Vamos a abrir otra hoja. Aquí vamos a comenzar de cero entonces. Si no hay ninguna consulta con las anteriores, entonces vamos a hacer uno nuevo. Vamos a cambiar el tipo de gráfico. Pongamos aquí el gráfico, bueno, vamos a poner estos datos. Pongamos enero acá. Enero, vamos a escoger un color acá. Este sí le voy a poner un color y todo. Este es solo para tenerlo como referencia. Voy a ponerle este color. Ok, enero ya tengo eso. Aquí abajo vamos a ponerle primero estas dos celdas. Vale, traten de seguirme. Si se quedan, me avisan. Voy a seleccionar estas dos celdas y le vamos a aplicar el formato de porcentaje a esas dos. Estas dos que están aquí. Formato de porcentaje. Y aquí abajo vamos a ponerle, pongámosle 25, solo 25. Y en la otra vamos a utilizar una fórmula. La fórmula vamos a poner que esto va a ser igual a 100% menos el valor que tengo acá. Y ahí tiene el complemento de este 25%, son el 75%. Si yo cambio acá, ahí me aparecería el 70% porque es el complemento. Es lo primero que vamos a hacer. Vean, aquí solamente colocamos el porcentaje y aquí se va la fórmula. Ok, ahora lo que vamos a hacer es venir a poner otro gráfico. Vamos a trabajar otro gráfico. Solo posiciónense en una celda cualquiera. Una celda vacía. Nos vamos a ir a insertar, nos vamos a gráficos, nos vamos a ir donde están los gráficos circulares, donde estaba el 2D, el 3D, y vamos a buscar este gráfico que es el tipo anillo. Le damos clic acá, lo vamos a posicionar por ahí. Como este va a estar solito, ahí lo podemos dejar solo y podemos hacer un poquito más grande, no hay ningún problema. Vean que me va a aparecer toda esta área del gráfico y está en blanco porque no tenemos nada, está solito. Y así tiene que aparecernos hasta ahora. Ok, seleccionamos nuevamente el área del gráfico, o sea, ahí a la orillita. Como no hay nada, entonces los estilos del gráfico todos aparecen, ¿ve? Con los fondos nada más que ya vienen por defecto. Pero eso no vamos a seleccionar nada. Entonces, dos formas. Una que nos vayamos acá a seleccionar datos o menú contextual y seleccionar datos. Cualquiera de las dos. Pero nos vamos a esta opción porque lo vamos a hacer manual ahorita. Le vamos a dar a seleccionar datos. Y nos va a aparecer este cuadro. Y en este cuadro es el que nosotros vamos a llenar. Aquí lo estamos haciendo ya casi no de forma automática, sino que de alguna manera de forma manual. Para poder aplicar el menú, el gráfico como queremos. Ok. Aquí no toquemos nada en la parte superior, sino que nos vamos aquí a este cuadro que está de la izquierda y le vamos a dar agregar. Cuando le den agregar, tiene que aparecerles esto, que ya es el principio del gráfico, que es un gráfico del tipo anillo, ¿verdad? Que es el que tenemos ahí. Entonces, al tener esto ahí, donde dice nombre de la serie, ¿ve? Solo nos posicionamos ahí, ya está. Cuando aparezca esto parpadeando, nos vamos a ir donde dice enero y seleccionamos ahí la celda que dice enero. Claro. Y ya les va a aparecer ahí la selección de esta celda. Ya no mueve. Aquí tengan cuidado, no se muevan con las teclas cursoras del teclado, no se vayan a mover a ningún lado. Nos vamos a ir a donde dice valores de la serie. Esto que dice valores de la serie, si ustedes se fijan bien, aparece igual. No son ni ¿cómo se llama? Ni paréntesis, ni son corchetes. Estas son llaves. Y aparece igual, apertura de llave y después el 1. También no se vayan a estar moviendo acá con los cursores del teclado. Con el mouse, vengan acá directamente a donde está esto y posiciónense ahí donde está después del 1. Le da clic. Tiene que quedar el cursor entre el 1 y la llave de cierre. Esas son llaves las que aparecen ahí. Entonces acá vamos a poner 20 unos. Bueno, de hecho 19 porque 1 ya está ahí.
y los vamos a separar por coma. Entonces vamos a poner acá coma 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ahí está. Son 21. O sea, 19 más que voy a poner porque ya teníamos uno. Son 20 los que deberían de haber. Cuando le demos a aceptar, me tiene que aparecer acá, me voy a mover y eso tiene que aparecer, el anillo tiene que aparecer así. Tiene que estar dividido en 20 partes. Y en la leyenda me aparece que va desde el 1 hasta el 20. Igual, si nos vamos de este lado del cuadro de diálogo que tenemos, vamos a ver que hay 20. Así deberían de aparecerles ahorita. Me dice si alguien se quedó hasta acá. Bueno. Le voy a dar a aceptar acá y ya nos debe de quedar eso así, así como está ahorita. Como lo que yo quiero es que nada más tengamos el gráfico como tal, o sea, ahí el anillo, entonces vamos a hacer desaparecer la leyenda. Entonces seleccionamos el gráfico, nos van a aparecer todos estos, las opciones y nos vamos a los elementos del gráfico. Quitémosle la leyenda, porque no quiero la leyenda. La leyenda que salga sobrando. Ahí sale sobrando, así que yo quiero el puro gráfico ahí. Y ahorita el título que al final después lo podemos quitar o puede quedar ahí. Pero ahorita solamente tiene que quedar así. Vamos ahora a seleccionar todo el área del gráfico. Acuérdense, todo el área. No estamos seleccionando el anillo todavía, el gráfico como tal. Acá, todo. Nos vamos a formato. ¿No? Porque aparecen las dos pestañas, diseño y formato. Vamos a formato y estas dos son las que vamos a utilizar, relleno de forma y contorno de forma. Y lo que vamos a hacer es decirle que no queremos ni relleno ni queremos contorno. Y nos va a aparecer así. Bien, le doy clic afuera, ahí debería de aparecer el anillo de esa manera, el puro anillo, como que tuviera, como que fuera un formato PNG que es transparente. Pero si yo le doy clic por acá, ve, ahí me vuelve a tomar todo, me hace la selección de toda el área del gráfico. ¿Vale? Más o menos ahí saben por dónde está. Desde acá ya podemos seleccionar todo. Ok. Si ya lo llevan ahí, vamos a seleccionar ahorita el área del gráfico que tenemos. Y después nos vamos a ir acá, ya directamente, hoy sí, al anillo del gráfico. Le damos doble clic para que nos aparezca el formato de puntos si usted lo había cerrado. Como cuando le doy doble clic acá, me seleccionó nada más una porción de ese anillo, entonces voy a venir, le voy a dar clic afuera del gráfico, me voy a regresar acá y le voy a dar clic otra vez. Y ahí ya me seleccionó todo, todas las porciones del gráfico, que eso es lo que yo quiero. Otra vez, si solamente tiene seleccionado uno así, le da clic afuera, vuelve a darle clic acá, un clic nada más y ahí se selecciona ya todas las porciones del anillo. Ahí está seleccionado el anillo completo. En el formato de serie que tenemos aquí a la derecha, vamos a utilizar ahora, primero, vamos a cambiar este donde tenemos las opciones de serie y que aparece como barritas acá a la derecha. Donde dice tamaño del agujero del anillo, vamos a cambiar esto, tiene 75% y le vamos a poner, bueno, ponerle 40%. Pongámosle 40% ahí. Le voy a dar clic afuera del anillo, del gráfico, y debe de verse así, así como lo tenemos, ¿eh? Así debería de estar. Nuevamente, le voy a dar clic, hoy sí, ya acá al gráfico, al anillo, ya automáticamente me selecciona todo. Aquí, 40%. El último, donde dice tamaño de agujero del anillo, se lleva el 40%. Si tenemos ya esto acá, nos vamos a la parte ahora del relleno, acá donde está el botecito de pintura. Vámonos ahí donde está el relleno. Venimos de acá, de la serie de gráfico esta, ¿verdad? Que tenemos de las opciones de serie. Nos vamos acá, relleno, y vamos a buscar un. Darle aquí un relleno sólido.
le va a poner un color ahí. Va a poner un color ahí. Voy a venir acá a seleccionar aquí abajo. Vean, ahí está el botecito de pintura. Y le voy a poner el color que tengo allá. Le puse a la celda esta donde está el mes. Por eso le puse color, para tenerlo como referencia nada más. Ya le puse ese color. Vamos a ver, le doy clic afuera y así tendría que verse. Así como está ahí. ¿Ok? Entonces, vamos a ver. Otra vez, regreso y selecciono. Selecciono acá el alto del área del gráfico. Y le vamos a dar acá. No sé si alguien se ha quedado hasta acá, me dice. Le voy a dar menú contextual y me voy a ir a seleccionar datos otra vez. Y me va a aparecer esto, lo que ya teníamos hecho anteriormente. Ahí dice enero, en la parte de aquí a de la izquierda y a la derecha están del 1 al 20. Así debería de aparecer. Que fue lo primero que hicimos. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es darle a agregar nuevamente. Le damos a agregar y me va a preguntar el nombre de serie. Otra vez le hacemos referencia donde dice enero. Y en los valores de serie, vean, otra vez tengan cuidado de no darle las teclas, porque si no se van a estar moviendo. Y la referencia de la celda ya no va a ser esta. Valores de la serie, que fue donde pusimos los 19 unos, vamos a eliminar todo junto con el igual. Vamos a eliminar todo, todo, que no aparezca nada. Y voy a seleccionar estas dos celdas, que son donde están los porcentajes de 30 y 70%. Si dejaron los mismos porcentajes, tiene que aparecer lo mismo a ustedes acá. ¿Ve? Y debería de verse así como yo lo tengo acá, debería de verse a ustedes también. Si esto me aparece así, le doy a aceptar y le doy a aceptar. Y ya tengo eso ahí. Clic afuera, ve, aquí está el anillo principal, el primario y el secundario, que es el que acabamos de poner. Ok, entonces ahora clic nuevamente a esto, menú contextual. No sé si se me quedaron ahí. Seleccionamos menú contextual. Tiene que aparecer estas opciones. Otra vez, clic afuera, le doy un clic, ahí ya tengo seleccionado esto, tengo que asegurarme que esté seleccionado todo el gráfico de anillo, sobre esto le voy a dar el menú contextual y me van a aparecer este cuadro de diálogo. Ya no hay el otro largo y completo, pero tengo que tener seleccionado todo este gráfico de anillo. Y me voy a ir a la opción de cambiar tipo de gráfico de serie. Este. Vale, no sé si alguien se quedó, pero voy a repetir. Estoy aquí afuera. Le doy un clic sobre el anillo secundario. Uno nada más. Y aquí siempre seleccionando o estando sobre el anillo secundario, menú contextual, y me va a aparecer esto. Aquí le vamos a dar cambiar tipo de gráfico de series. Esta opción que tenemos acá. Cambiar tipo de gráfico de serie. Le doy clic ahí. Y nos va a aparecer este cuadro con todas estas opciones que tenemos. ¿Bien? Y ese gráfico es idéntico a lo que tenemos acá en la hoja. Entonces acá lo que vamos a hacer es poner un chequecito donde dice eje secundario, pero el de abajo, aquí. Le damos clic ahí y vean que el anillo secundario se hace más grande, se centra y hoy está sobre el anillo primario. Pero tiene que poner el chequecito aquí, en la parte inferior. Le damos a aceptar y ya nos aparece así. Ya hoy sí ya nos apareció así. ¿Verdad? Ok. Como no tenemos seleccionado, sino toda el área del gráfico, vamos a darle un clic aquí, donde está esta parte celeste o azul. Un clic, acuérdense, ahí está todo seleccionado. Otro clic, ya seleccioné solamente la parte esta azul. Esta. Nos vamos a ir a relleno. Le vamos a poner acá sin relleno y nos tiene que aparecer eso así.
Le decimos sin relleno para que no me quede nada. Luego, nos vamos a ir sobre la otra porción del gráfico anillo. Nos aseguramos que esté seleccionada esta parte de acá, que es la parte naranja. Y acá, como ya tenemos abierta la opción de relleno, le vamos a decir que nos haga un relleno sólido. Nos va a aparecer el color que habíamos utilizado anteriormente. Pero vamos a cambiarlo y le vamos a decir que sea un color blanco. Queremos un color blanco. Y ahí está. Les tiene que aparecer así. Como le decimos que es relleno sólido, le cambiamos aquí color blanco. Tapa todo lo que tenía ahí. Y en la transparencia se lo vamos a cambiar y le vamos a poner acá, en vez del 0, le ponemos el 25%. Le damos ahí Enter. Y ok, hoy sí. Ya prácticamente tenemos armado el anillo, que lo que nos va a mostrar aquí es el porcentaje de avance que se tiene de determinada acción. Como acá, lo que voy a cambiar va a ser este porcentaje, ¿verdad? Este solo me está sirviendo para la fórmula y para la selección que hicimos del gráfico. Entonces, este lo vamos a ocultar. Lo vamos a dar color blanco para que no se vea. Y este es el que vamos a cambiar. Acá le ponemos 50 y ahí se va llenando. Le ponemos acá 75 y se llena el 75%. 10, 10%. ¿Eh? Cada uno de estos me significa el 5%. Para que la suma de todos estos me haga el 100%. Por eso es que pusimos 20 veces. 20 veces aquel 1 para dividirlo. Porque cada porción de estas me representa el 5% de ese porcentaje. Y esa es una forma de cómo pueden ustedes aplicar otro tipo de gráfico de anillo, en este caso de anillo. Y así como es, hay otras muchas cosas también que se puedan hacer. Cuando ustedes estén ya trabajando ya con los gráficos dinámicos como tal, entonces ahí sí va a trabajar junto con la tabla dinámica y según los datos que tengan en la tabla dinámica, así se van a estar cambiando. Pero aquí no necesitamos de tabla dinámica para poder hacer eso. Se convierte al final en un gráfico de alguna manera dinámico bajo la selección de esta o los cambios que se tengan en esta celda, ¿no? El valor que usted ponga acá, eso es lo que aparece. Ah, ¿qué pasa si le pone, por ejemplo, 51, 52%? Lo que va a hacer es que no va a completar toda la porción, ¿verdad? Sino que se le va a ver nada más ahí. A medias, por ejemplo, 62%, ¿ves? Ahí me va llenando nada más eso. Porque lo tenemos de 5 en 5. Y ahí está. Ok. No sé si al final alguien se quedó. Todos lograron ponerse el día. Bueno, jóvenes, ya llegamos al final, ya por fin terminó este martirio, ¿verdad? Para ustedes. Hoy sí ya se les ve sonriente, no, ni pío decían, hoy están contentos todos. Bueno, de verdad espero que algo hayan aprendido. Yo sé que algunos ya trabajan en esto, ya manejan algo, pero creo que al menos algo nuevo hayan aprendido de todo esto. Fueron 16 horas las que estuvimos acá. Les agradezco ahí su presencia y que también yo sé que están trabajando y a pesar de todo eso, el esfuerzo que hicieron por estar conectados y entiendo también por eso que a veces la participación cuesta. Pero de verdad, de corazón espero que algo hayan aprendido. Traté en lo posible de darle un poquito más de lo que pide la currícula, pero ya no damos para más. Así que ya no nos vamos a ver. Así que desde ya les deseo felices fiestas, súper adelantadas. Que la pasen bien. Que sigan ustedes cuando haya oportunidad y se la tienen, pues sigan aprendiendo. No se queden acá, ¿verdad? Porque esto es extenso. Esto es súper extenso. Y los que ya trabajan en esto lo saben. Y de hecho, que aunque ustedes lleven hasta todos los cursos que hay ahorita, tienen que actualizarse porque no se puede uno quedar desactualizado, ¿verdad? Los tiempos van cambiando y ahora hay que irse actualizando. Así que gracias nuevamente a todos. Bendiciones para
Para todos ustedes, sí. Nos veremos tal vez en algún día. Ojalá que no sea en los diarios que me vean. Cuídense. Feliz tarde. Nos vemos. Gracias. Cuídense. Muchas gracias. Un gusto. Gracias. Un gusto. Gracias.